Nos hemos estado llamando a los amarres en tema de broma y todos esos días, pero la gente no se lo toma tan en broma. La gente se lo toma en serio, así que hemos hecho una nota con respecto a los amarres. Amarres temporales. Para todos los sexos, para todos, ¿no? Me quiere mandar para la tumba fría. Persona que te gusta no te hace caso, el amor de tu vida te dejó o hay un tercero en discordia, no te preocupes, todo tiene solución. Aquí en Hola Todos te vamos a dar los verdaderos tips para que consigas hasta que te den ese ansiado anillo de compromiso. Hoy, la ruta de los amarres. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vengo llamando a el nombre de la persona que queremos jalar para que me ames, para que me quieras, para que estés a mi lado siempre, para que me busques, para que me extrañes, para que no puedas vivir sin mí. Estas esencias son para atraer el amor. Yo me baño y te echas como perfumito. Ya. Y con eso se atrae también. ¿Para qué es el piripiri? El piripiri es bueno para la atracción de la gente, del amor, de todo. ¿Este es tu piripiri? Este es piripiri. Échame el piripiri, échame. Vete, tu manito. Yo lo voy a limpiar. Listo, ahí sóbate. Piripiri, piripiri. Ya está, gracias. Listo. Suerte, ¿eh? Ya. Pachuli, el desespero. Esto es para que se muera por ti, para que esté desesperado, para que te llame. San Antonio de cabeza, si te dejen visto en el WhatsApp, no te hace caso, no te responde. Ya sabes, Kurt, de cabeza, sí. ¿Y este cómo es? Oye, cásate conmigo, así. O te casas o te mato. Vine por ayuda acá y me encontró este... Estaba con la enamorada que yo quería estar y me ayudó. ¿Cómo se llama tu enamorada? Ella se llama Wendy Karina Pajuelo Rubina. Wendy Karina Pajuelo, él te amarró. Para que todo te vaya bien, sóbate. Te sobo con eso. Suerte. Gracias. 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 Señora, voy a conseguir que me ame. Para jalar. ¿Puedo echar un poquito? O sea que si yo me echo, hoy día consigo pareja antes de terminar mi nota. Esa es la pusanga. Este es macerado con leche de bufeo y cananga. ¿Con leche de bufeo? De bufeo y cananga y tiene el piripiri, pues. Con el piripiri me voy a echar, señora. Si no me hace efecto, si me echo esto, ¿me lo puedo tomar también? No, esto no es para tomar. Pero ni con todo lo que has hecho puedes conseguir que él ceda. No hay amarre que valga. Este es infalible. La del calzoncillo no tiene pierde. Primero necesitamos conseguir la ropa interior del caballero a quien tenemos que trabajarlo. Eso ya es astucia de la esposa o de la enamorada. Pero necesitamos el boxer o la ropa interior con el sudor y el humor. Mínimo que haya estado como una noche. O sea, del cesto de ropa, digamos, que se haya sacado. Nos sirve solo una ropa interior con el humor de la persona. Colocamos nuestro perfume, en este caso el que usamos cuando salimos con él o el que usamos en el día. Necesitamos hacer un pequeño agujero y picar la parte en donde nosotros vamos a trabajar de esta manera, con una tijera de metal. O sea, en casa, señor, o enamorado, si tienes una chica, si no encuentras tu calzoncillo por ningún lado, de repente Lucrecia Black ya le hizo el corte. Sí. Que dejes a tu familia, dejes a tus amigos, dejes tu trabajo, dejes todos tus placeres y tus vicios y que te dediques solamente a mí. ¿Ya? Un hilo de pescar, de caña de pescar, que ya haya sido usada en pesca. ¿Cuánto es lo más, la cantidad más fuerte que te han pagado para un amarre de amor? Creo que la palabra cantidad sería poco. Ah, sí. Han pagado muchísimo dinero. Hay gente y hay trabajos de todo tipo. Hay amarres que pueden ser desde los 100 soles hasta un poco más, definitivamente, muchísimo más. Pusanga, piripiri, pachuli y todos los menjujes y amarres hemos conocido hoy. Ojalá que haya tomado apunte. Ya sabes, si se le perdió el calzoncillo, la media o el hilo, es porque le han hecho un amarre. Yo voy a comprar algunas cositas que me faltan para amarrarlo también. ¡Destrúyeme! ¡Cómo es!